Muy buenos días. Las siguientes son las intenciones que vamos a ofrecer en nuestra Eucaristía de las 11:30. Por nuestros seres queridos difuntos, Blanca Aurora Garavito de Vera, Simón de Vera Molina, María Josefa Cruz, Lucila Vivas de Sandoval, Efraín Sandoval Vivas, Etelvina Vivas Pinto, Jorge Tulio Niño Córdoba, María Noemí Moyano, Flor Elena Herrera de Molina, Gustavo Valcárcel Cerón, Rito Ariolfo Muñoz, Luis Carlos Silva Alfonso, Carmen Gutiérrez Jiménez, María Bárbara Jiménez, Carmenza González Gutiérrez, Alberto Bello González, Amparo Rodríguez Borques, Mesías Bonilla Delgado, Winder Leonardo González Rivero, Nancy Rivera Ortiz, Ana Jesús González de Fernández, Bernardo González, Carlos Arturo Rivera, Alfonso López, Todas las Almas, Rafaela Torres Laverde, en recuerdo de su cumpleaños, Antonio Román, en recuerdo de su cumpleaños, Carlos Ochoa Ochoa, Nulvia Henao de Díaz, Cecilia Granados Martínez, Nicolás Martín Barrera, Gilberto Cárdenas Cárdenas, José Nelson Torres Lozano, Todas las Almas, Jaime Andrés Hernández Londoño, Alberto Rodríguez Contreras, Martín Camargo, Pedro Celestino Celi, Francisco Celi Cepeda, Emelina Cepeda de Celi, Gustavo Sánchez, Sor Angélica, hermana Celina, hermana Estela, hermana Inés, hermana Mercedes, Hilda Quitián Santa María, Luis Antonio Moreno Guerrero, Pedro Nel Martínez, Pilar Bustos, Bárbara Castro Camargo, Patricia González, Cecilia Vargas de González, Carlos Julio Cruz, Alcides Espinosa Rubio, Marco Antonio Espinosa Rubio, Ana Aura María de Hernández, María Dilia Poloche, Resurrección Tobar, Evangelista Sepúlveda, John Anderson Baralto Zapata, Juan Molina Galvis, Jorge Emerson Medina, Priscila Quiñones, Noemí Galvez, Wilson Barrieto Quiñones, Marlene Molina Galvez, Simón Cristóbal Pereira Grau, José Ignacio Rodríguez Rodríguez, María Teresa Blanco de Rodríguez, Diego Alexander Bonilla Rodríguez, María del Carmen Sandoval, Carlos Julio Santiesteban, Libardo Santiesteban, Betulia Hernández, Rodolfo Velázquez, Leopoldo Velázquez, Proceso Barreto, María del Carmen Sandoval, Carlos Julio Santiesteban, Libardo Santiesteban, Proceso Barreto, Betulia Hernández, Rodolfo Velázquez, Leopoldo Velázquez, Carmen Julia González, Santos Castiblanco, Elvia Moreno, Jorge González, Beatriz González, Carlos Castiblanco, Todas las Almas del Purgatorio Más Necesitadas, Alfredo Gutiérrez, José María Rodríguez, Eduardo Montaña, Adriana Cagua, Inés Montaña, Padre Ramón Franco, Esteban Rodríguez, Luz Burbano, Esteban Rodríguez, Aura Rodríguez, Jesús Gámez Orduz, Alberto Zipa Gauta, Ana Tulia Beltrán, Santiago Beltrán Rosa de González, Pedro González, Ana Tulia de Beltrán, Carmen Rosa Beltrán, Manuel José Manuel Santana Ramírez, Carlos Julio Sánchez Santana, Víctor Hugo Roa Velázquez, Elvia Santana Ballesteros, Todas las Benditas Almas, Luis Antonio Guevara, Nicanor Naranjo, Mercedes Linares de Naranjo, Nicanor Naranjo, Serafín Naranjo, Juan de Dios Naranjo, María del Carmen Naranjo, Eva Huerta de Naranjo, Julio Martínez, Elvia Villamil, José Vicente Santa Fe, Filomena Villamil de Santa Fe, Royser Brian Núñez Elías, Efren Martínez, María Lourdes Santa Fe, Esteban González, Pastor Villamil, Dolores Pérez, Abuela Lola,
Leticia Pavo, Flor Alba Castiblanco, Pedro Flores, Héctor José Cleves Calderón, Mario de Jesús Arango Mejía, Gabriela Torres, José Ernesto Pérez, Mari Simariela Torres de Ariza, Julián Díaz Torres, Ana Luisa Cruz Romero, Uriel Puentes Martínez, Miguel Hernando López Salamanca, María Celi Salamanca, Ligia Castrillón, Rubén Justín, José Edgar Cardona, Camilo Correa Cardona, José Ernesto Pérez, Nayibel Morano Arias, Hernando Mora Blanco, Todas las Almas del Purgatorio, Jorge Enrique Patiño, Orlando Mora Blanco, Jorge Enrique Cañón Alarcón, Leonilde Ávila, Benditas Almas, Clemencia Galeano en recuerdo de su cumpleaños, María Albina Galeano en recuerdo de su cumpleaños, Mariluz Adelio Garzón, María Elena Reyes, Diego Alejandro Gutiérrez, Rosa Empiria Muñoz, Luis Alfredo Rodríguez, Blanca Lilia Muñoz, Jovi Gilda Muñoz, Gabriela Torres y Jorge Enrique Cañón Alarcón. También oramos por las personas que ofrecen sus intenciones, por sus seres queridos difuntos, trabajo, salud, sanación, recuperación, bienestar, por sus necesidades, por la conversión, liberación y en acción de gracias a cada uno de sus santos a intención de Ana María García Ramírez, Luz Nelly Niño Benavides e hijos, Magnolia Sánchez Quitián, relación de Juliet Andrea Pérez Quintero y Wilson Javier Ramírez Mayorga, Gilberto González Gutiérrez, José Baudelino Gámez Villalba, Ana Mora, Romelia Salas, Magnolia Sánchez Quitián, Andrés Camilo Herrera, Joana Andrea Herrera Lesmes, Alirio Pira y familia, Magnolia Sánchez Quitián, Hugo Cruz Jiménez, cumpleaños de Alejandro, de Jairo Alejandro Cruz Acevedo, Magnolia Sánchez Quitián, Andrea Moreno Castañeda, Jorge Castañeda y familia, Alejandro Moreno y familia, Jorge Moreno, Merly Moreno, familia Daza Moreno, Genaro Daza, Romelia Salas, aniversario 18 de matrimonio de Orlando Forero y Alicia Gallego, Edwin Andrés Espinosa Ramírez, María Camila Espinosa, Enriqueta Úrsula de Pinilla, cumpleaños de Claudia Jerez, Cristian Castañeda, Lisec Daniela Yaima, Marta Riviera, Quiñones Rayo, Rosa Elia Quiñones Rayo, Harold Arana, Romelia Salas, Lady Hostos, José Isidro Valero, Arturo Enrique Cepeda Jiménez, Edith Esther Rico de Ramos, Nicolás Esquivel, John Jairo Fierro, María del Rosario Yaima, Milena Yaima, Luisa Yaima, Flor Delis Tobar, José Damas Tobar, William Sánchez, Nolón Sánchez, María José Sánchez Rodríguez, Jesús Praga, Miller Sánchez Tobar, familia Sánchez Tobar, María de Jesús Plaza, Romelia Salas, Julián Hernández, Enriqueta Úrsula de Pinilla, familia Hernández García, Rómulo Quiñones, María Clara Novoa, Segundo Martínez García, Tiago Andrés Penagos Castillo, hermanos Castañeda Garzón, José Cruz, Marlene Castro, Amanda Castro, Sebastián Amado, María Clara Novoa, Clara Pinzón, María Clara Novoa, Enriqueta Úrsula de Pinilla, Clara Pinzón, Eden Tesler, Alma Esperanza Novoa, familia Novoa Tesles, cumpleaños de Sor Magdalena Quintero, familia Novoa Pinzón, Edwin Rojas, Chont Marcot, Yesid Mauricio Parra Vega, Miriam Urrego, Carlos Gómez, Enriqueta Úrsula de Pinilla, Sandra Villamil, Jorge Hogar de Eric Alexander Ospina Orjuela y Magali Sánchez González, familia Orjuela Avendaño, familia Sánchez González, Meyer Alberto Riaño Sánchez, Eric Magali, familia Guzmán Caicedo, familia Caicedo Andrade, Luz Marina Pinto, Carlos Gómez, Sandra Villamil, Enriqueta Úrsula de Pinilla, Luz Ángela Pinilla Úrsula,
Camilo Pinilla Úrsola, Enriqueta Úrsola de Pinilla, William Rodríguez y familia, Rocío González, Ricardo Rodríguez y familia, Alfredo Rodríguez y familia, Beatriz Montaña, Gladys Montaña, familia García Chingate, Camilo, Gerald, Juliana Rubio Romero, Juan Pablo Gómez, Esteban Gómez, Juanita Giraldo, María Garzón, familia Moreno Rubio, Crisóstomo Moreno, Sixta Tulia Velandia, Salomé Moreno Tijaro, familia Moreno Rubio, Alirio Moreno Velandia, Temilda Rojas, Beatriz González, Antonio Luis Jiménez Rueda, familia Ortiz Burgos, familia Arisa Pérez, Gaby Spa, Ángela María Fonseca Tovar y su bebé, José Ignacio Naranjo, Blanca Inés Santa Fe, José Ignacio Naranjo, y Elin Carolina Fonseca Tovar, Ángela María Fonseca Tovar, Elain Tovar Duero, Carlos Fonseca Cárdenas, bebé Emilia Bolaños Fonseca, Luz Elena Arango y hermanos, Margarita López, Alicia López, Luz Elena Arango, Joana Perdomo, Joel Velázquez, Diego Sierra, Santiago Carvajal, Coenaga, David Ramírez, Jainer Sierra, extensión de pestañas, Gaby Spa, familia Carreño Ariza, familia Ariza Arias, familia Arias Suárez, Héctor Julio Ariza González, familia Ariza Torres, Uldarico Peña Torres, Adriana Marcela, Tomás, María Zoila Salamanca, familia Carmona Burbano, Iván Benavides, Vanessa Natalie Gómez, nietos Beltrán Becerra, familia Beltrán Becerra, hijos de Enelvia Trujillo de Goenaga, familia Carvajal Goenaga, Santiago Carvajal Goenaga, Sofía Carvajal Goenaga, Luis, Santiago Carvajal, Gloria Cañas, Luis Alberto Carvajal, familia Carvajal Goenaga, Mariela Molano Arias, Nubia Mora Muñoz, Gloria Cañas, Amparo Monroy, Edison Cuadro, Rosa Cecilia Simba Gueva, Amparo de Jesús Monroy Montero, Noemí Coral, Gloria Cañas, Hilda Coral, Raquel Cárdenas, familia Cárdenas Covaleva, cumpleaños de Marina Albina Galeano, Marina Galeano, Carlos Andrés Madrigal, Esther Yara, Gloria Cañas, Romelio Reina Quevedo, cumpleaños número 87 de Carlos Patoa, Nubia Esteban, Santi Esteban, Jefferson Jonathan Velázquez y Daniel Aguilera. Bienvenidos.
Considera, Señor, tu alianza y no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa y no olvides las voces de los que te buscan. Buenos días. Buenos días, Padre. Todos bienvenidos para celebrar la Santa Eucaristía en la presencia del Señor. Un gran aplauso al Señor de los milagros. Cada uno coloca muchas intenciones con toda confianza en manos de nuestro Dios, que es bondad y misericordia en este Día del Señor, Día Nacional, día donde empieza un nuevo gobierno. Nuestra oración para que todo resulte positivamente como nadie se imagina. Pedimos nuestra fe, que cada día sea como Dios quiere, como Dios nos necesita, muy dispuestos, muy receptivos para la palabra, para el Espíritu de Dios. Y oramos por todos los que se han quedado en casa, por todos los que no creen, por todos los enfermos, por todos los que no tienen trabajo. Las intenciones de todos y cada uno de ustedes muy importantes. Y oremos por nuestros hermanos difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Vive para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Vive para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Todos nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. En la presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, poder celebrar dignamente nuestra vida. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados, nos conceda la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de mí.
cantemos el Gloria este himno especial de nuestra iglesia, diciéndole a Dios gracias por todo lo que es, lo que hace cada día por todos nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo confiadamente, llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad y se sientan y compartimos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación le fue pronunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti.
Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Porque vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo que Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: Mi señor tardará en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará repartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuerte aplauso para Dios, que ilumina nuestra vida con su palabra. Tengan la bondad y se sientan un momento. Damos gracias a Dios por todo lo que Él es, lo que hace con nosotros y por nosotros cada día, porque nos podemos congregar en este momento celebrando gloriosamente la Santa Eucaristía en su presencia. A cada uno, a todos, nos ha invitado y nos recibe, nos quiere escuchar. No solamente escucha a los que acá leen, y en mi caso que me dirijo a ustedes y dirijo toda la celebración, pero el Señor sabe qué hay en la mente de cada uno, sabe qué traen, cuál es el presente que ustedes traen. Y el Señor, como vengamos, Él nos recibe. Si venimos tristes o muy contentos o cargados de pecado, o solamente venimos a dar gracias y a recibir la palabra y el Espíritu, Él nos recibe así y se pone bien contento y
y se alegra entonces con nosotros. Y qué bueno que podamos concentrarnos y entonces nos vamos de acá diferentes, pero en el sentido positivo. No nos vamos lo mismo. Y así también cuando ustedes hacen oración, ya sea en el lugar de trabajo, en su humilde casa, en su humilde apartamento, y entonces crean que no son palabras que están echando para que el viento se las lleve, sino que son dirigidas a Dios, y Dios que está viendo y escuchando, Él bendice. Bendice a todos. Nos hablan de muchas cosas, todas estas lecturas, algo muy especial. El Señor, con la sabiduría de Dios, por eso nos habla de muchas cosas, muchas ideas, muchas realidades, muchos ejemplos y exhortaciones para que nosotros cumplamos, muchas comparaciones. Algo bien bonito, bien especial. Qué bueno que allá en sus casas puedan volver a leer esa palabra, reflexionar, y cuantas veces más volvamos a leer, mayor riqueza y fuerza espiritual adquirimos. Pero es siempre bien especial todo esto que encontramos ahí en el Salmo, Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo, la nación, también la familia, las personas que son conscientes de ello, que el Señor viene y es necesario cada día. No estemos ahí como otros grupos religiosos por ahí, que no, que la segunda venida del Señor y que viene con esplendor y gloria y que eso nos va a volver cenizas a todos. No, fíjense lo que empieza diciendo ahí, que no tengamos miedo. El Señor viene cada día y Él nos ama más que nuestras mamás. ¿Por qué le vamos a tener miedo? Si hemos hecho bien la tarea, si no hemos sido maldadosos, no tenemos en mente hacerle maldad a nadie, ¿por qué miedo? El Señor nos va a premiar porque hicimos bien la tarea. Ahora, si hemos fallado, cuanto antes a pedirle perdón. Cuanto antes a pedirle perdón y que nos absuelvan y comprometernos para no fallar, para no seguir en lo mismo en cuanto a cosas adversas, cosas malas, cosas negativas. Y entonces nos aferramos a Diosito Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la Virgen María y a San Miguel Arcángel y a cualquier santo que santa que querramos pedirle, y entonces Dios nos protege. Claro, pero el Señor dice que no tengamos miedo. Eso es muy terrible, el miedo. ¿Cómo? ¿Por qué vamos a tener miedo si es que es Dios? Es Dios, no es un ejército poderoso, no es un político poderoso, no es nuestra mamá la que nos está diciendo que no tengamos miedo, no es el papá, no es personas por ahí del común igual que nosotros. No, es Dios el que nos dice que no tengamos miedo, pero nos hace una serie de recomendaciones que no hay que obviarlas, no hay que pasarlas por alto. Habla del reino de Dios, que el reino de Dios se lo ha dejado ¿a quién? ¿A quién le ha dejado Dios el reino de Dios? ¿A quién? Dios mío. A todos nosotros, no tengamos duda, el reino de Dios, a todos. Y el reino de Dios, ¿cómo es eso y para qué? El reino de Dios, nuestra vida, nuestro corazón, por eso le dice a los apóstoles, no lo busquen por allá arriba, más arriba de las nubes, ni por allá no sé dónde, en Roma o en México, allá al pie de la Guadalupana, en Ipiales, allá en ese santuario tan bonito, no solamente en Buga, dice, dentro de ustedes está el reino de Dios. Entonces el reino de Dios nos lo ha dejado a nosotros. Claro, y entonces Él quiere ser el rey en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros proyectos. Él quiere ser el número uno. Qué bueno que lo sea para todos, el número uno y el más especial. Y entonces por eso se acabará toda esa ambición de ansias de dinero y de poder, querer tener fama. Viémonos en cuántos rollos terribles se meten algunos para tener mucho dinero, rapidito, de la noche a la mañana, el narcotráfico, y horriblemente terminan o en la cárcel o en el cementerio, con problemas la familia y que tienen que estar escondiéndose y todas esas cosas. No,
Eso podemos vivir sin todas esas cosas, sin esos apegos, sin lo material, desde que no nos falte la comida y ni tengamos vivienda y carrito, y ahí luchando como se van presentando las situaciones de acuerdo a lo que Dios nos inspira. Nos va muy bien, nos va muy bien, muy bien. Y entonces tenemos es que hacer eso, pedirle todos los días al Señor que no estemos equivocados, que no estemos como algunos que lamentablemente en la juventud, derroche de juventud y de años por ahí, sin vergüencería a diestra y siniestra, borrachos y prostitución. Todo pesito que les llega, lo desaparecen. No, para eso es los padres de familia, los primeros educadores, se le enseñan a los hijos a ser juiciosos, empezando porque son casados y entonces les dan ejemplo en todo sentido. Pero qué pesar hoy día tantas madres por ahí abandonadas con 2 y 3 hijos. Y el papá se va y hace con otra lo mismo, 2 y 3 hijos y arranca y con otra y así. Entonces por eso el mundo también está como está, lleno de problemas. A veces las mamás solas luchan y de una manera admirable los llevan adelante, pero de todas maneras no está bien. No está bien el que los hijos estén solamente con la mamá. Hace falta el afecto, el cariño, la presencia, los buenos modales de un papá responsable. Claro. Entonces, hay muchos males. ¿Por qué? Porque le desobedecemos a Dios. Hemos escuchado en estos días y a lo largo del año diferentes profetas del Antiguo Testamento y denuncian todo eso, todo ese desorden. Todo ese sincretismo, la gente quiere vivir es a su manera, nada que ver con Dios. Y entonces por eso se convierte en desorden terrible, violencia primero que todo. Cuando Dios lo que más nos recomienda, lo que más quiere Dios y espera de nosotros es defender la vida, ser protectores de la vida, cuidar la vida, valorarla. ¿Y eso por qué? Porque cuidamos y valoramos a la familia, porque valoramos a Dios. Pero entonces si no valoramos a Dios, es por eso es que hay tanta violencia y muerte y malas intenciones, incertidumbre. Los gobernantes, que deberían ser los más creyentes, invitar a todo el mundo que oremos cada día todo lo que más podamos y el domingo que no fallemos en la iglesia, resulta que son los que menos creen y antes quieren es que la iglesia se acabe, que se desaparezca, y si Dios diera la cara a eso, ¿qué más no le harían? Lo acabarían, así como acabaron a Cristo nuestro Señor hace 2000 años. Entonces, mejor pidamos, ustedes y yo que creemos, no nos cansemos de pedir cada día a Dios la fe y que sea cada día mejor y mayor, pero no solo para nosotros, nuestros seres queridos, los que ya han quedado en casa, sino para toda la iglesia universal, todas las personas, para el presidente de Estados Unidos, todos los presidentes de cada nación y todos esos musulmanes, algunos se convierten al catolicismo y después encantados, maravillados. ¿Y por qué es que la gente no se convierte? Porque no hacemos lo que Dios nos dice. Dios nos dice que por la palabra, le dice Cristo el Señor a Dios Padre, San Juan 17, todo ese capítulo, muy bonito, una oración que hace Cristo nuestro Señor, y le dice Cristo nuestro Señor, sálvelos según la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuánto leemos la Biblia? Algunos, la palabra que se comparte acá mismo, en la iglesia, en la parroquia, tienen esos libritos que vienen por 2 meses, y algunos juiciosamente la leen, otros nada. Pero deberíamos leer mucho más. Y los documentos de la iglesia, esos documentos de Aparecida, Medellín, Santo Domingo, porque hace 40, 50 años se editaron, no es que eso ya no sirve, ya de varias décadas eso ya no sirve. No, eso es maravilloso. El Concilio Vaticano II, una maravilla. El Catecismo de la Iglesia. Algunos ni saben que eso existe. No, hay que leer todo eso y es maravilloso, nos instruye, nos capacita y entonces nos hace valientes y, como dice San Pablo, soldados de Cristo, donde nos sentimos muy fuertes en la fe para luchar ante tantas adversidades.
Y así es como no nos vamos a sentir solos y no nos vamos a sentir incapaces. Pero ustedes escucharan lo que nosotros escuchamos ahí en los confesionarios. Gente de todas las edades. Pornografía a diestra y siniestra. Borrachera. Drogadicción. Intentos de suicidio. Depresión. Y es que problemas familiares a diestra y siniestra. Y es que como que es a mí que me toca frentear, solucionar. ¿Dios dónde está? ¿Cuánto oran cada día? ¿Cuánto le piden a Dios? No hay confianza en Dios. Se tiene certeza de que Dios existe, pero como que Él allá con sus cosas y yo acá con las mías. Me dejó solo, no me escucha, no me atiende, no me ayuda. Fíjense que es esos no. Esos no son terribles. Cambiemos esos no por sí. Sí puedo. Dios existe, Dios me ayuda, Dios me escucha, Dios me ama. Como San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como San Juan Bosco, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. En mi casa, en planta física, en la iglesia, eso no cabe. En mi vida, en mi corazón, menos. Cristo viene cada día a mi corazón, se adueña y entonces Él me da el amor, la fe y la paz. Eso es el reino de Dios. Cristo presente en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Cristo nuestro Señor es de estrato uno. Él no tiene reparos en venir a nuestra vida, a nuestra casa, y no es a mirar, a ver si hacen bien la tarea, si son buenos, si son malos, si son perezosos. No, es para ayudarnos, para ayudarnos. Cuando seamos conscientes de esa presencia de Dios en nosotros, ok, nuestra vida será mejor. No nos sentiremos solos, no sentiremos deseos de estar alzando el codo, de estar fumando, de estar echando palabrotas a los demás. Nadie merece eso. Es con el mismo Dios que nos estamos metiendo. No somos capaces de juzgar, criticar, desearles mal. La envidia, el orgullo y la prepotencia no tienen ni el espacio más pequeñito. Porque el corazón está lleno del amor de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios. Pero fijémonos cuánta brujería existe, cuánta envidia, cuánta soberbia, cuántas malas intenciones, cuánta pérdida de tiempo ahí en las redes sociales, mirando cosas que no valen la pena, que nos contaminan. Los resultados de la pornografía y de todas esas películas violentas, ¿qué nos dejan? Pues personas perversas y personas agresivas. Y en eso no es que nos quiere tener Dios en esta vida, en este mundo. Para eso es que nos ha traído a este mundo. Para eso no es. Es para amar los padres de familia, para que en su familia, su casa, haya un ambiente bonito, de respeto, de piedad. Y entonces, si en las instituciones donde trabajan y donde estudian no permiten imágenes, en su casa, imposible que no les van a permitir. Tengan imágenes. Si hay una imagen del Sagrado Corazón, de la Virgen María, un Santo Cristo, ok, quiere decir que en nuestra mente, en nuestro corazón, también hay espacio para Él. Pero si nos da vergüenza tener una imagen, pues ya nos podemos imaginar qué hay en la mente, en el corazón de las personas. Por eso esa situación tan horrible en los hogares, gritos, insultos, malas intenciones y no quieren llegar a la casa. A veces las señoras cuando trabajan porque encuentran es un hombre que las agrede, que las maltrata. No hay ese cariño, ese respeto, esa paz. Hay que propiciarlo, pero con la ayuda de Dios. Solo no somos capaces. Una señora sola le queda muy difícil arreglar la situación del hogar. A un señor solo tampoco puede a plenitud. Hace mucho, pero que la paz y el bienestar llegue a plenitud no se puede. Es los dos tienen que ser creyentes y orantes, y los hijos también. Y entonces, si no hay paz donde trabajamos, si hay envidia, ambientes malucos, negativos, no, en nuestro hogar no. Que sea un hogar y lugar bonito, porque está Dios.
los señores, y allí está mi esposa, que Dios me la ha dado para quererla cada día más, respetarla, hacer que ella sea feliz. Y entonces ella va a hacer lo mismo, y por eso oran juntos, y cada uno por separado, pues en sus oraciones personales encomienda a su esposo, y el esposo a la esposa. Los hijos oran por los papás, y qué bueno que aprendan la piedad, eso de que la actividad número uno del domingo, la Santa Eucaristía, muy receptivos, dispuestos, y entonces por eso es que Dios llega y me siento transformado, renovado, como nuevo, para trabajar, empezar la semana o para estudiar de la mejor manera. Entonces, qué bueno que Dios nos pueda renovar. Qué bueno que el reino de Dios no sea desconocido. Ese tema, ese proyecto de Dios es con nosotros y para nosotros. Hagamos que el reino de Dios, quién sabe para quién será, para el Papa y los obispos y los curas y ya. Pare de contar, todos los demás nada que ver. No, es con todos. Fíjense, la palabra habla siempre de todos, todos. El Señor, para el Señor todos somos sus hijos muy amados, sus hijos predilectos. ¿Cómo nos va a dejar por ahí a la deriva? Enfermos y sin trabajo y llenos de vicio, de malas intenciones, solos por ahí. No, el Señor quiere es que nos sintamos sus hijos muy amados y que debemos estar dispuestos es para amar. Pero fijémonos cuántas cosas nos dice ahí en el Santo Evangelio. Estén preparados, estén alerta. Algunos dicen, no, yo por ahí cuando pase de los 60 me pongo las pilas a rezar y arrepentirme y a ir a la iglesia. Y cuando hay un accidente o tanta violencia que hay hoy día, y es que se viene una pared encima y no nos queda tiempo para hablarle a Dios. No, el Señor nos dice que estemos alerta y preparados todos los días. Y que seamos buena gente con todos los demás, que seamos misericordiosos, que habla del tesoro. El tesoro, lo mismo el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el tesoro? ¿Qué es el tesoro? ¿Qué es lo que nos mueve para actuar cada día? Para ser mejores, para ser buenos padres de familia, para ser buenos trabajadores, para ser buenos cristianos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Es Dios o qué es? Debe ser Dios, debe ser Dios. Y entonces Dios nos invita es por el camino donde no hay vicios, el camino de la paz, el camino de los buenos modales, el camino de los valores humanos y cristianos, el camino del amor y la misericordia, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces hay capacidad de orar. Pero qué triste que ni siquiera la oración del Santo Rosario, no somos capaces, entre 15 y 20 minutos. La Eucaristía Dominical fácilmente se embolata. Si todos los lunes fuese lunes festivo, el domingo sería muy reducido. Eso es así, eso es así. El lunes festivo, ese domingo anterior, baja mucho el número de participantes. Y al domingo siguiente, en las confesiones, padre, el domingo pasado no estuve en la Santa Eucaristía. Así somos, así es nuestra fe, así es nuestra fe. Entonces, para Dios, muy poquito agradecerle, pero queremos que no nos falte nada, que no nos falte nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso a mí? ¿Por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué se enfermó mi esposa? ¿Por qué me enfermo yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso sí, interrogantes para Dios sí hay. Pero ¿cuánto doblamos rodillas? ¿Cuánto le pedimos? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leemos cada semana? ¿Cuánto nos gusta participar en las horas santas, doblar rodillas ante Jesús sacramentado, leer la palabra, todas estas exhortaciones? ¿Cuánto le cumplimos a Dios nuestro Señor? Pero no es un regaño, no digan ese padre, pero nos dio sopa y seco y limonada. No, no es eso, no es eso, no quiero, sino es interrogarles para que ustedes, y no solo ustedes, yo también debo ponerme las pilas todos los días, porque si no, entonces el maligno nos persigue y no solo nos persigue, sino que quiere hacernos caer, a ustedes y a mí. Toca orar más y decirle al Señor que nos ayude para ser cristianos de verdad,
Ser cristianos de verdad, ser creyentes de verdad, no solamente de nombre. Y por nuestra boca no salgan palabras groseras, palabras ofensivas, tampoco gestos, palabras hirientes, que nadie sufra por culpa nuestra. Procuren en su hogar, en su familia, en su lugar de trabajo también, procurar que cada día haya ambientes mejores. No sigamos como vamos, no sigamos la corriente del mundo. Cada que podemos, le tomamos el pelo a Dios. No, Dios, las cosas es en serio. Por eso nos está diciendo que miremos a lo trascendente, a lo que no se acaba. La plata, podemos desvivirnos y trabajar casi de día y de noche y conseguir mucha plata y no nos llevamos ni un peso. Y si nos lo lleváramos, ¿para qué? ¿Para qué? El Señor quiere es las buenas obras acá. Que el Señor nos bendiga a cada uno hoy y siempre. Nuestra Madre Santísima nos ayude en todo momento. De pie, renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. La oración de los fieles, no solo lo que se va a leer de acá, sino lo que han traído todos ustedes en su mente, en su corazón, todo le dirigimos a Dios nuestro Señor, para que nuestra vida, nuestra familia, nuestra querida Colombia, el mundo entero, todo sea mejor para Dios. Seamos conscientes del reino de Dios que quiere establecer en cada uno de nosotros. Digamos todos, Señor, Señor, esperamos en tu misericordia. Señor, esperamos en tu misericordia. Oremos por el Papa Francisco y la Iglesia entera, para que nos mantengamos vigilantes y en el servicio que Dios nos ha confiado en pro de la construcción del reino entre nosotros. Señor, confiamos en tu misericordia. Oremos por los gobernantes, especialmente por el nuevo presidente de nuestra nación, para que sea un administrador fiel y prudente y sus acciones se inspiren en la justicia y en la caridad de Dios. Señor, esperamos en tu misericordia. Oremos por los policías y militares para que su fe en el Señor sea su auxilio y su socorro y nuestro apoyo, su fortaleza. Señor, esperamos en tu misericordia. Oremos por los fieles en Cristo, para que en la fe aprendan a esperar, incluso en los momentos de adversidad y de prueba. Señor, esperamos en tu misericordia. Oremos por nosotros, para que libres de la codicia y de la envidia, practiquemos la caridad con los más necesitados y alcancemos así tesoros inagotables en el cielo. Señor, esperamos en tu misericordia. En unos instantes de silencio, cada uno le hablamos a Dios nuestro Señor acerca de nuestras necesidades, acerca de nuestros seres queridos, acerca de nuestra familia, acerca de nuestra querida Colombia, la situación de la Iglesia en Nicaragua y en otros lugares del mundo que también hay dificultades. Un momento de silencio, le confiamos todo al Señor. Todos con fe digamos a Dios, Señor, esperamos en tu misericordia. Tú, Señor, que caminas al encuentro del hombre y exalta su felicidad, recibe por tu bondad estas súplicas y obra según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
consagración al Señor de los milagros con toda fe y confianza. Todos, Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte, como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres puedes curarnos, perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida, para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor de los milagros. Por este vino, fruto de las uvas del esfuerzo de los hombres, lo recibimos de tu generosidad, te lo presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe benignamente, Señor, estos dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se convierta en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria sin cesar. Digno de gloria, Dios que nos ama a todos, nos acompaña cada día en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo nuestro Señor, el Señor resucitado, el sacramento de nuestra fe. Su muerte proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria y a la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia,
en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José Rueda, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo alegría y confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, todos los que han mencionado en el inicio de la Santa Eucaristía, todos sus familiares y amigos difuntos, todos los que caen cada día por violencia, por accidentes. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la segunda lectura, la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, todo ese capítulo muy bonito acerca de la fe, dice: por la fe se realizaron muy buenas obras, por medio de Abraham, por medio de Sara, por medio de Isaac y Jacob. Entonces, por la fe también Dios puede hacer obras maravillosas con nosotros, por medio de nosotros. Le decimos al Señor que nos ayude para acrecentar la fe. Es a Él, ¿a quién más? Nadie más podemos decirle. Claro que las oraciones que hacemos cada uno por todos los demás también son muy valiosas. Seamos capaces de orar bastante para que nuestra fe sea como Dios quiere y para lo que Dios nos necesita. Seamos cada día más juiciosos, más responsables, creyentes de verdad como Él nos quiere. Oremos todos con fuerza de voz a nuestro Padre como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos todos pidiendo la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo nuestro Señor esté con todos ustedes. De manera fraterna expresemos el signo de la paz. Este es Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Mesías, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los que participan con fe y con frecuencia en la celebración de la Santa Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor os concedan la vida eterna. Comunión espiritual. Esta oración por todos los que por diversas razones no pueden comulgar. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye.
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, compórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. El enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Unos avisos muy importantes. En el patio pueden encontrar café, aromática, gaseosas, empanadas muy especiales para ustedes. A la vez que se deleitan, contribuyen para la realización de las obras sociales en la parroquia. El próximo domingo es 14 de agosto, Día del Señor de los Milagros. Eucaristías desde las 4 de la mañana, cada hora y media. La última celebración eucarística empieza a las 8 y 15 de la noche. 40 días al Señor de los Milagros, motivo de los 40 años del Señor de los Milagros en Bogotá. Desde ayer, 6 de agosto, hasta el día 14 de septiembre, pueden encontrar el video de la oración diaria en nuestras plataformas virtuales. Catequesis de Primera Comunión y Confirmación para adultos mayores de 18 años. Se inicia esta catequesis el 3 de septiembre a las 3 de la tarde. Inscripciones en el despacho parroquial. El grupo juvenil se reúne cada sábado a las 6 de la tarde en el auditorio parroquial. Pero si hay personas nuevas que quieren pertenecer a este grupo, pues pueden llegar a esa hora. Cada sábado a las 6 de la tarde aquí detrás del templo parroquial. Todos los jóvenes invitados. Y también los niños para la infancia misionera, a las 2 de la tarde también cada sábado, que a la vuelta en la misma manzana, personas adultas que han pertenecido en su niñez a la infancia misionera y guardan muy buenos recuerdos. Muy especial conocer a Dios desde muy niños para estar motivados y actuar siempre según Dios. Le agradecemos a todos los que traen mercado para depositar ahí en el canasto. Viene cada día mucha gente necesitada en busca de ayuda. Dios les pague a ustedes por su colaboración. Invitación para los jóvenes que tengan inquietud vocacional, o si ustedes conocen algunos jóvenes que quieran ser sacerdotes o misioneros, sacerdotes, misioneros, redentoristas, sacerdotes o hermanos redentoristas, nosotros les abrimos las puertas, vienen cualquier día y preguntan por alguien de los sacerdotes y les atendemos y dialogamos y clarificamos todo. Y también pues les anunciamos que hay miel de abejas muy buena en el despacho parroquial y aquí también en el patio junto a las empanadas. Dios les pague y Dios les bendiga siempre. Vamos a hacer las oraciones finales y nos vamos. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Señor de los milagros, bendice a todos los que cada día, humildes y muy confiados, acuden a ti, los enfermos, los pobres, los adultos mayores, los jóvenes, los niños. Enséñanos a todos a vivir la caridad en los hogares, a trabajar por la paz y la justicia para ser verdaderos discípulos tuyos. Todos recemos. Amén. Ahora sí, levanten todo el agua, las imágenes, todo lo que han traído para bendecir. Señor de los milagros, bendice todas las imágenes, todos los objetos religiosos y signos sacramentales que presentan tus devotos, que veneran con piedad y respeto. Ellos nos recuerdan tu amor redentor, por el cual experimentamos tu perdón, ayuda y protección. Todos recemos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe siempre. Gracias por haber venido. Nuestra celebración ha terminado. Nos podemos ir con la paz que Dios nos da. Gracias a Dios. Estén muy bien.
Thank you.